Números 28. Una habló Yahvé a Moisés y le dijo: Dos manda a los israelitas en estos términos. Tendréis cuidado de traer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos abrasados de calmante aroma. 3. Les dirás: Este será el manjar abrasado que ofreceréis a Yahvé. Corderos de un año, sin defecto, 2 al día, como holocausto perpetuo. 4. Uno de los corderos lo ofrecerás en holocausto por la mañana, y el otro cordero entre 2 luces. 5. Y como oblación, una décima de medida de flor de harina, amasada con un cuarto de sextario de aceite virgen. 6. Es el holocausto perpetuo ofrecido antaño en el monte Sinaí como calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. 7. Y la libación correspondiente, un cuarto de sextario por cada cordero. La libación de bebida fermentada para Yahvé la derramarás en el santuario. 8. El segundo cordero lo ofrecerás entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación y libación que el de la mañana, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 9. El día de sábado, 2 corderos de un año, sin tacha, y como oblación 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, y su correspondiente libación. 10. El holocausto del sábado, con su libación, se añadirá los sábados al holocausto perpetuo. 11. Los primeros de mes ofreceréis un holocausto a Yahvé. 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin tacha. 12. Como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada novillo. 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como oblación por el carnero. 13. Una décima de flor de harina amasada con aceite, por cada cordero. Es un holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. 14. Las libaciones correspondientes serán: medio sextario de vino por novillo, un tercio de sextario por carnero y un cuarto de sextario por cordero. Este será el holocausto mensual, todos los meses del año uno tras otro. 15. Ofrecerás también a Yahvé, como sacrificio por el pecado, un macho cabrío con su libación, además del holocausto perpetuo. 16. El mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé. 17. Y el día 15 del mismo mes es día de fiesta. Durante 7 días comeréis panes ázimos. 18. El día primero habrá reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. 19. Ofreceréis como manjar abrasado en holocausto a Yahvé: 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, sin tacha. 20. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de 3 décimas por novillo, 2 décimas por el carnero, 21 y una décima por cada uno de los 7 corderos. 22. Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para expiar por vosotros. 23. Esto, además del holocausto de la mañana, que ofreceréis como holocausto perpetuo. 24. Así haréis los 7 días. Es un alimento, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Se ofrece además del holocausto perpetuo y de su libación. 25. El día séptimo tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. 26. El día de las primicias, cuando ofrezcáis a Yahvé oblación de frutos nuevos en vuestra fiesta de las semanas, tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. 27. Ofreceréis en holocausto, como calmante aroma para Yahvé, 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. 28. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite. 3 décimas por novillo, 2 décimas por el carnero, 29 y una décima por cada uno de los 7 corderos. 31. Macho cabrío como sacrificio por el pecado para hacer expiación por vosotros. 31. Haréis esto además del holocausto perpetuo, con su oblación y su libaciones.